bienvenidos una vez más a mi canal. Así que el día de hoy les traigo un video muy, muy informativo y creo que les puede ser de mucha ayuda si están buscando trabajo aquí en Estados Unidos. Así que hoy les voy a contar un poquito más de cómo ustedes pueden encontrar trabajo aquí en Estados Unidos. Voy a hablar de los trabajos más fáciles de encontrar aquí en Estados Unidos y asimismo a dónde puedes recurrir para poder aplicar y empezar a trabajar con estas compañías. Ya estás aquí en Estados Unidos, ¿a dónde recurres para encontrar trabajos? Una de las maneras más fáciles de poder tal vez encontrar trabajo es por periódicos y anuncios. Esto lo vas a poder encontrar, por ejemplo, en diferentes tiendas. Si caminas por un centro comercial, lo más posible es que haya un anuncio que diga: estamos ahora solicitando personal. We are hiring. Les voy a dejar la foto por aquí, cómo ustedes lo pueden encontrar, pero es muy posible que ustedes estén viendo estos anuncios donde están necesitando, obviamente, empleados. Entonces puedes entrar a la tienda y decirles que quieres trabajar con ellos y ellos te van a explicar todo lo que necesitas, la aplicación, dónde ir para que empieces a aplicar a este trabajo. Asimismo, también es en los periódicos. En muchos periódicos puedes encontrar anuncios donde están solicitando ayuda, ya sea en uno u otro trabajo. Otra de las maneras muy fáciles de conseguir trabajo es por internet. Hay muchísimas páginas que ustedes pueden ir y ver qué trabajos hay disponibles o qué trabajos ahora se están necesitando. Una de mis favoritas se llama Craigslist. Les voy a dejar el nombre por aquí y también la página para que ustedes puedan informarse un poco más sobre esta página. En esta página tú puedes buscar por estado y por trabajo qué tipo de trabajos tú puedes hacer y también qué trabajos están disponibles, qué trabajos están necesitando empleados. Así que la página de hecho es muy buena. Les voy a dejar, como les digo, el link por acá y también en la cajita de informaciones. Se llama Craigslist. Asimismo, hay muchísimas otras páginas donde ponen trabajos que están obviamente necesitando empleados y tú puedes recurrir a estas páginas y encontrar y ver qué es lo que tú estás buscando, o tal vez si puedes aplicar a uno de ellos o si uno de ellos obviamente te gusta. Hay muchísimas páginas, te las voy a dejar por aquí y también en la cajita de informaciones para que tú puedas ir y verlas. Obviamente tienes que ir a ver cada una de estas páginas. Es una manera muy fácil de poder encontrar trabajo aquí en Estados Unidos por internet. La siguiente manera de conseguir trabajo son por los staffing. De hecho, mi familia cuando recién llegó a Estados Unidos fue a uno de los lugares que recurrió, ya que estas personas te hacen crear un perfil para ti donde vas a poner toda tu información, tu experiencia, y ellos te van a mostrar todos los trabajos que hay. Los staffing saben cuando las compañías están necesitando empleados, entonces ellos se contactan contigo, te ayudan a hacer el procedimiento, a hacer la aplicación también si lo necesitas, y te ayudan obviamente a que encuentres algo que tú puedas hacer o trabajar. Obviamente con los staffing hay que tener en cuenta que tal vez no vas a encontrar el trabajo soñado o el trabajo que tú quieras, pero sí vas a poder encontrar algo y pueden encontrarte algo, ponerte en alguna posición para que empieces a trabajar, que es lo más importante. Otro lugar es el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y este se parece a los staffing. Tienes que crear un perfil con este lugar, con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Tienes que crear un perfil donde vas a poner tu información y asimismo también vas a poner obviamente tu experiencia y ellos te van a ayudar a conseguir un trabajo. Tengamos en cuenta que obviamente no necesariamente, como les digo, igual con los staffings, no vas a encontrar el trabajo soñado, sino que vas a encontrar diferentes tipos de trabajos y obviamente si uno quiere trabajar, pues vas a poder encontrar algo para ti. Muchas veces vas a aprender a hacer algo nuevo, ya que tal vez ese trabajo jamás lo has hecho, pero vas a tener que aprender a hacer algo nuevo con estos nuevos trabajos que tal vez ellos tienen. Ahora les voy a mencionar los trabajos que son mucho más fáciles de encontrar aquí en Estados Unidos y los que normalmente siempre están necesitando gente. Ahora, los trabajos más fáciles de encontrar aquí en Estados Unidos son tres. Uno es limpieza. Normalmente se necesita mucha gente de limpieza, ya sea en casa, ya sea en supermercados, ya sea asimismo, por ejemplo, en restaurantes o en hoteles. De hecho, se necesita muchísima gente para limpieza en universidades, en colegios y asimismo también en hoteles. El segundo trabajo más fácil también de encontrar aquí en Estados Unidos es en un restaurante de comida rápida, en una cadena de un restaurante de comida rápida. Normalmente siempre están necesitando gente y muchas veces también en los restaurantes están diciendo que están ahora buscando empleados. Que estos lugares son muy buenos si tú quieres empezar a trabajar desde ya, ir a buscar trabajo en estos lugares y preguntar.
El tercer trabajo también es supermercados. En los supermercados normalmente siempre están buscando cajeros o personas que hagan bagging, los que están, por ejemplo, empacando la comida. De hecho, yo es que les he contado antes que yo empecé haciendo ese trabajo aquí en Estados Unidos. Empecé empacando comida. Así que es una opción también que ustedes pueden tener para empezar a ganar dinero aquí en Estados Unidos. Ahora, algo que mucha gente me pregunta es: Ana, para trabajar aquí en Estados Unidos necesito aprender inglés, necesito saber inglés. Muchos trabajos no necesitan personas que necesariamente tengan un muy buen inglés y otros trabajos obviamente sí. Por ejemplo, si vas a trabajar en servicio al cliente, vas a necesitar muy posible obviamente aprender inglés y saber inglés, ya que vas a estar comunicándote con las personas. Pero por ejemplo, si vas a estar trabajando tal vez en alguna compañía grande empacando cositas o por ejemplo en la línea de una compañía simplemente empacando o armando algo, es muy posible obviamente que no necesites inglés, porque lo único que vas a tener y necesitar son tus manitos y obviamente tú estar presente en el lugar para trabajar. Así que no, hay muchos trabajos aquí en Estados Unidos que no necesitas saber inglés para tú empezar a trabajar. No, así que no te asustes por eso. Ahora, si no sabes inglés, de hecho te quiero recomendar una página que se llama Cambly, que te puede ayudar a tener clases personalizadas con el profesor y el acento que tú quieras. Puedes elegir a tus profesores ya sea de Inglaterra, de Estados Unidos y tener clases personalizadas solo para ti. Cambly es la nueva plataforma en línea para aprender inglés de una manera fácil y muy chévere, porque es desde la comodidad de tu casa, desde tu sala, desde si estás de viaje, de vacaciones, lo puedes hacer. Así que les voy a dejar de hecho el link para que puedas visitar Cambly aquí en la cajita de informaciones. Ahora, Cambly fue muy amable de darnos 20 minutos gratis para que tú puedas simplemente con el link que te voy a dejar aquí en la cajita de descripciones o mi código que te voy a dejar por aquí, reclamar 20 minutos gratis para tu primera clase. Son clases 100% personalizadas y qué mejor que aprender inglés con una persona nativa del lugar. Con Cambly puedes personalizar tus clases al 100%, así que eso es muy chévere, así que les voy a dejar toda la información aquí en la cajita de informaciones. Como les digo, van a obtener 20 minutos gratis gracias a este link, gracias a Cambly que nos ha dado este código de descuento y también el link aquí en la cajita de informaciones. Yo la verdad tengo la mejor experiencia de haber tomado clase con los profesores en Cambly. Son muy muy amables, son muy cordiales y siento que la clase se siente muy cómoda. Nadie te está juzgando, nadie está alrededor tuyo, solo el profesor y tú. Ahora, ¿qué necesitas para llenar tu aplicación y qué documentos ellos te van a pedir? Lo primero es tu currículum, obviamente donde vas a poner toda tu información y asimismo también la experiencia que tú tienes. Es muy importante tener un currículum porque ellos te lo van a pedir. Es qué documentos ellos te van a pedir. Normalmente te piden una identificación y te van a pedir tu Social Security. Así que te van a pedir tu Social Security, tu número de seguro social aquí en los Estados Unidos para que obviamente puedas trabajar. Y lo segundo, una identificación también como tu licencia de manejo o tu ID, tu green card. Ahora, una vez tú haber sido seleccionado para ese trabajo o te hayan dicho que sí puedes hacer ese trabajo y ya quieran contratarte, van a hacerte un chequeo de antecedentes. Esto es muy importante aquí en Estados Unidos, siempre se hace, es chequear tus antecedentes para saber que no hayas cometido un delito o hayas robado o hayas hecho algo muy grave. Se le llama tu background. Eso es muy importante, por eso es muy importante cuidar tus antecedentes, cuidar tu background, porque es algo que siempre te van a chequear para todo trabajo, que no hayas cometido algo grave, un delito grave, para que obviamente puedas trabajar en la compañía, porque es muy posible que si hayas cometido un delito muy grande o tengas un muy mal antecedente, es muy posible que obviamente no te contraten en la compañía. Ahora, mi último tip, y es que si quieres trabajar en alguna compañía o en alguna tienda, puedes ir a internet, buscar la tienda, por ejemplo, sea Walmart. Puedes irte a la parte de abajo y vas a poder encontrar trabajos, couriers, trabajos. Ahí dice estas palabritas aquí, claves, que les voy a dejar por aquí. Y vas a hacer clic y te van a enseñar obviamente la aplicación donde puedes aplicar o asimismo si están solicitando empleados. Okay, miren, por ejemplo, acá estoy en la página de Walmart y miren, aquí en esta parte dice couriers. Ahí le dan clic y te va a llevar... Y te va a llevar obviamente a la página donde puedes encontrar más información de cosas que ahora mismo se está necesitando en la tienda cerca tuyo
o por ejemplo diferentes trabajos que están solicitando aquí en Walmart. Y esto es en la página de Walmart, así que siempre te tienes que ir a la parte de abajo y vas a poder encontrar couriers en cualquier de verdad página de cualquier tienda o compañía. Esto puedes hacer con cualquier tienda, simplemente tienes que ir a la página, ir a la parte de abajo o buscar donde diga couriers o trabajos, jobs en inglés obviamente, y vas a darte cuenta que tal vez están necesitando empleados. O si no, simplemente puedes irte, dirigirte a la misma tienda y preguntar, ya sea al manager, a la supervisora. Eso es algo que yo hacía, de hecho por experiencia mía se los digo, yo hacía cada vez que necesitaba, por ejemplo, trabajo. Yo iba a una tienda y les decía, miren, estoy buscando trabajo y esto es una gran ayuda para ti porque ya te conocen, te están viendo la cara y saben que estás necesitando trabajo y ellos de hecho te pueden ayudar a decirte, mira, ¿sabes qué? Aquí está la aplicación, aplica. De hecho, muchas tiendas tienen computadoras. Si tú no tienes una computadora, por ejemplo, las mismas tiendas tienen computadoras en la misma tienda, unas pequeña como sala, sección, donde tú puedes hacer tu aplicación en la misma tienda, porque tienen las herramientas necesarias para que tú apliques las computadoras. De hecho, hay una tienda que se llama JCPenney aquí en Estados Unidos, que yo apliqué en la misma tienda, porque hay una computadora y tú puedes aplicar, y si necesitas ayuda, de hecho, la misma persona de las tiendas te pueden ayudar. Así que eso es un tip que se los doy por experiencia de haber ya trabajado aquí en Estados Unidos bastante tiempo y bastantes años de haber vivido aquí, les puedo dar ese tip. Así que espero, amigos, este video les haya sido muy útil. Muchísimos de ustedes me lo han preguntado. Yo sé que no mucha gente sabe sobre los staffings que hay en todos los estados, recuerden, donde ustedes pueden ir, crear un perfil y encontrar trabajo, y los pueden ayudar a encontrar trabajo. De hecho, es una manera en la que yo encontré trabajo también, y otra también es irte al Departamento de Estados Unidos de Trabajo. Así que toda esta información también se la voy a dejar en la cajita de informaciones y el link de otros lugares donde puedes ir a buscar qué trabajos están ahora necesitando, qué compañías están buscando empleados. Les voy a dejar el link de todas esas páginas donde ustedes pueden encontrar eso aquí en la cajita de descripción. Y ya conmigo será hasta el próximo video. Muchísimas gracias por ver este video. No se olviden que videos nuevos todos los martes, viernes y domingos a las 3 p.m. hora centro Estados Unidos o 3 p.m. hora peruana.